Son las 3:30 de la mañana, güey, y no ves la gente que hay aquí, ¿eh? 8, las 3 de la mañana. Esto debe ser todo Latinoamérica, yo qué sé. Ay, ¿dónde? ¿Qué carajos he hecho? Mire para ahí. Es que me desmadro, güey. Bueno, ay, me va de pedo, a ver cómo va a ir esto. Bueno, ya se me ha quedado como. A ver. Ahora se ha ido. Bueno, seguimos con la mierdicita de la caña. Hemos aumentado un poquitín las cosas. A ver cuántos tengo de moscas. 14, vale. A ver, puedo comprando más cositas si quiero. No sé si puedo esto, ¿eh? Nivel 10. Estamos en nivel 4, o sea, puedo con esto. Bueno. El gusano también. Bueno, el marisco, nivel 4. Y esto también es nivel 4. Y esto ya es nivel 5. Vale. No, no, con el gusano aquí no. Déjate de hostias. Esto estamos a ver. Es este, no es este de aquí. Nivel 2. 3. Dime que estás nivel 4. ¡Jajay! Nivel 4. Pero tengo 95. 95 moneditas. O sea, necesito de plata y me piden 243. Como que, ups. Pero este ya son 4 kilos. Ya está bien. Pero necesito pasta. Bueno, ahora es simplemente controlar mucho las picadas. Vamos a ver. Y como ya tengo la campanita, ahora al menos. Ahora al menos ya no tengo que estarme fijándome si. Estamos en Rusia, güey. Sí. China, Rusia, toda la parte de Oriente, sí. Por esos nombres estamos en el este. Lo que es la India, China y toda esa parte de ahí, parte de Rusia. Taitovarich. ¿Sabe? Mira, ya me cae uno. Vamos a por él. Vale, vamos haciendo así. Vamos llevándolo. Esto es pequeñito, no es gran cosita. Porque con esa caña y ese hilo tenía una de 5 kilos, yo me pondría morado aquí ya. Eso no pesa ni medio gramo. A ver, ¿qué has pescado? 2 kilitos. Bueno, pero ya es perros para mí y puntitos. Aquí cuando me las voy a ver yo moradas va a ser cuando. Uy, se me ha ido un poco para atrás, perdió los lances, pero bueno. Carajo, apunto allá y me sale más de la izquierda, pero bueno, es igual. Pues no está mal. 5 kilos, iba yo a ponerme. Bop, conectado. Iba yo a ponerme. Mira, mira que uno corre por aquí delante de la mano. Ahí se ha metido debajo mío. Iba a ponerme moradito yo con una de esas de 5 kilos. 5 kilos no lo saco, ¿eh? La de 4 kilos tampoco. O sea que. Y de 5 kilos como está pescando aquí, que eso para mí no es nada, pero. En el otro juego no es nada. En esta sí, porque menuda birria. ¡Ah, ya! Y ay, ay, pendejo, has hecho un fallo de novato, güey. Y tan novato. A la primera no se tira. A la segunda, deja que sea la tercera. La tercera, cling, 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 cling. La segunda, larga, ¿vale? Bueno, vamos a quitar esto, porque ahora esto, como yo no puedo entrar en competición, pues como que no me sirve. Ahora, venga.
Este es más grande. Este es un poquito más grande o más cabezón a la hora de tirar. O sea, que tiene más fuerza. Hay algunos que tiran fuerte y sacas nada. Como la anguila. La anguila se te pones morado y sacas una mierda de anguila de medio kilo que dices, pero si parecía que había sacado un tiburón ahí. Va, venga. Otra sí. No, si de 2 kilos no vamos a aumentar, ¿eh? No, no, ni ganas, tampoco. O sea, para perderlo tampoco vale la pena, la verdad. Muy bien, bajamos caña. Bueno, mira, 35 metros, es que tampoco te voy a ponerme a llorar, ya, ¿no? De 70 y pico que llegaba a 35, pues también, sí, pero bueno. Es por cierto, no aumenté nada. Me planteé aumentar algo, o sea, ya, ahora voy a ir ahí cuando piquen, voy a ir, porque tengo nivel para aumentar y no lo hice. A ver qué hago. A mí en esos momentos me interesan más las perras que otra cosa. Nada, otra igual. Otra muy parecida. Esta me tira más o menos lo mismo. Pues este juego tiene años y la cantidad de gente que juega no os lo podéis imaginar, ¿eh? O sea, de 7, 8, 9 echas cada día aquí y siempre hay 8, 9 o 10 personas pescando. O sea, no, no son gilipolleces, ¿eh? A ver, aquí. Vale, ¿qué voy a desbloquear? Esto no lo voy a desbloquear. Fuerza ya lo tengo. Experiencia, uso de barco. Sí, experiencia. Me gusta más, o sea, sube más la experiencia, ¿vale? Lo del barco ya en todo se andará. Todo se andará. Continuar. Vale. Ahora me va a dar más experiencia, como sea, subiremos más rápido y eso es lo que interesa. Y mucho. Vale. Lo que tenemos por ahora que me falta, ahí estamos cuarto. 4 y 4 estamos. Claro, en principio, nivel 1, con 3 picadas ya estás a nivel 2. Me explico, o sea, que va rápido. En principio va rápido. Pero cuando llega al nivel de. Por cierto, ¿sabes que cuando cargas un programa, una. Vamos, para mí. Te sale un programa ahí en Steam que es para no sé qué, para que no se te. Para que no. Que no metas scrims y cosas así, ¿vale? Para no piratear y cosas estas. Lo quité. Y para mí, ¿qué era esa mierda? Porque cuando entré, yo estaba 19 a puntito del 20. Y cuando entré, estaba 19 justo. ¿Vale? Bueno, ya me dan un poco más de experiencia, pero claro, es que esta experiencia, bueno, pues son 2 kilitos, oye. ¿Quién pudiera pescar en la vida real una trucha de 2,5 kilos? Ibas a flipar, ibas a hacerte fotos con él en pelotas y todo, mira lo que te digo. A ver, iba a poner al lado de mi rabo. Y si, ¿ves cómo la tengo larga? La trucha, me refiero. Para que compararan. Bueno, a ver. ¿Tengo algo de beber? Sí, una gotita, miserable. Una gotita de nada. Joder, tengo que echarle bebida. Vale, a ver. Venga, tira, tira. Venga, usted para acá. Esta es un poquito más grande. Esa es a 2,5. O otro cabezón, pero. Es un poquito más grande. Eso que hace a veces que se gira y yo también no sé por qué, ¿vale? O sea, no. No me preguntéis, pero a veces se hace el tonto. 2,35 está. Es bonita. 21. Estamos con 28 de experiencia. Soltar me dan 6, pero yo necesito perras.
O sea, las otras cuando ya tienes muchas perras y solo vas por experiencia, luego sí. Luego hay que soltarlas, te da más experiencia. Es que depende de para lo que vayas. Si vas para perras, te las tienes que dar. Si vas para experiencia y tienes un montón de perras, pero no experiencia, solta el pez, porque te dan algo más de experiencia y eso sube. Hablando de que sube casi media. Venga, a ver si llegamos al nivel 5 hoy. Pican bastante. Claro, las pequeñas pican bastante. Cuando vas por lo grande ya cuesta más que piquen, ¿vale? Joder, he dicho que iba a ir por agua y no he ido. Pues el cascabel es muy necesario, ¿eh? Pues te vuelve loco, ¿eh? Sin el cascabel, ya visteis. Al no ver la boya, una, dos, mil. Cuando suena la segunda, si tiras la primera, la cagaste, güey, como hice yo en aquella. Por cierto, tengo 9 moscas nada más. A ver si esta estará igual, también unas dos y algo. Y tanto. La madre que me chingo, cabrón. Te vas, puto enano de mierda. ¿Cómo te atreves a picar dos? Digo, dos. 2 gramos. Ya vengo, voy a hacer una con algo de beber. Bueno, vamos a ver. Ya he refrescado la garganta. ¡Uy! Ah, como vuelve a picarme una bomba. Ah, ya estamos otra vez con eso. Ahora. Bueno, vosotros mejor no lo veis, para mí me sale a la derecha, que me tapa todo, ¿eh? Lo de cuando inicies la grabación salen, pero vete, no te quedes ahí pegado. 9, a ver si. Habrá que comprar moscas. Vale. Venga usted para acá. A ver si me sale otro bombao como el último. Jo. Ven aquí. Ya no me atrevo a decir nada, porque anda que parecía que era. Este es grande. Este se pone rojo muy rápido. Este cuando lo tenga aquí, vamos a cansarlo un poquito, que se vaya cansando. Sí, este es grande, ya lo veo. Tres, hostia, casi 4 kilos. ¡Wey! ¡Nuevo récord! 44 puntos. ¡Véngale! Ahí media. Ay, ya cuesta más de subir. Vamos allá. Ese ya ha sido mejor, sí, señor. Mucho mejor. Oye, ya voy obteniendo algo de perras. Pero tengo que comprar gusano, hay moscas. Créeme, la mosca es lo mejor que hay. En muchos sitios pesco con mosca y pican igual en otros mapas. La mosca para mí es lo mejor que hay. Como el gusano. El gusano y la mosca, vale, se lo vale. Lo que pasa es que el gusano ya te pica morralla, ¿vale? Un poco más de morralla. Eso que pesca la bomba ese, pues el solete. Pues pica mucho con gusano. Y gusano vale más perras y es una pérdida. Venga. Pues este también es grande, ¿eh? Este es grande. Pues lo parecía, ¿veis? Lo que pasa es que cuando son más cabezones, me refiero a que luchan más, ¿no? Luchan un poquito más. Parece que sean más grandes, pero no, bueno, mira, 33, no es ni tan mal, casi 3 kilitos. No está nada mal. Vale. A ver si llegamos. Lo divertido de aquí es cuando tienes un equipo que estás con 15, 19, pues ya puedes entrar en competición. Porque puedes pescar, o sea, con aquello sacas ya truchas de 25 kilos, que es lo máximo que se puede sacar aquí.
Y ya entra, luego te bajas aquello y entras en competición con ellos. Eso es personal, ¿no? Y se va haciendo, ya está pescado uno de tanto, va uno de 20. Hostia, este de 21 el cabrón y sacas un 25 y dices, ja, voy a quedar con la peña, ya nada más por ahí no vais a sacar. Pero eso me refiero a competición moralmente uno, ¿eh? No es. Pero aquí la gente viene a eso, ¿eh? También aquí, a ver quién la tiene más gorda, ¿vale? A ver. Venga. Anda otro de mierda. Una degollada de. ¡Ay! Solamente 11 y. 11 y 11. 11 puntos y 11 perras, nada más. ¡Yuhu! Pues hay que ir muy en cuenta cuando vas a comprar algo, porque piensa primero comprar el cebo. Sin cebo, la cagaste, güey. He hecho un traguito. No piquéis ahora, ¿eh? ¡Ay! Hoy haré mucho ruido porque estoy usando, y notas que boom, boom, estoy usando el mic del casco, ¿vale? No, no uso el otro. Bien, habría para explicar, ¿eh? No, lo digo en serio. No quiero subirlo cuando vapeo porque a veces cuando subo y lo bajo, a conectar, desconectar, a veces se pone malo y hace. ¿Sabes? Y no me fío. Sé que va bien porque cuando he ido a buscar el agua, a llenarme la taza de agua, pues. Mira ahora. Venga, ha tardado este. Se ha hecho rodar y seguramente son. Pequeño vato de esos, un bombao. A ver. Tal como viene, esto es una bombao. ¿Veis? Una bombao de mierda es. Ya tarda. Espera, que voy a. Mosca. Ahora tengo cuatro. Vamos a poner. 20. Vale. Continuar, vamos para allí. A ver. Vamos a probar. No, vamos a probar ahí. Ahí, 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 ahí. Creo que saltan mucho por ahí. Pues en el otro tienes la ventaja de que puedes ver el agua donde están y puedes ver el anzuelo debajo del agua, cómo se acerca el pez. ¡Bah! Sube los niveles un poco más rápido porque te dan más puntos de experiencia. Pero es divertido, ¿eh? Así, hacerlo ya a lo pro, como digo yo. ¿Lo había hecho alguna vez? No, nunca. Claro, es que aquel empecé con aquel yo ya. En verdad empecé con lo de arena, ¿vale? Por practicar las cañas, cómo iba el juego, además, cuando ya le pillé el lío, cómo iban las cosas y qué tipo de material necesitaba y qué era lo mejor que necesitaba, pues luego ya. Venga, vente para aquí, no tampoco eres tan grande como para que me estés tocando las narices, venga. Venga, pues sí, que es grande. Bah, no. Venga, chiquilín, a ver, vamos a hacerlo media agua, ¿vale? Vamos a hacerlo ahí, pero medio agua. Me molesta hacerlo medio agua porque uno como este me daría más guerra. Pero están por aquí. Antes saltaban por aquí. Hay que ir mirando el agua, donde chapotorrean. Y aunque no veo que. Sí, ya veo dónde.
Ya veo dónde. Ahí delante mío, ¿dónde está el tronco? Ese tronco está ahí delante. Pues ahí está. He visto chaporreo y movimiento de agua. La madre que parió el cabrón este. Puto vato. Ven aquí. Ahí. Ahí, 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 ahí. No, más para allí. Cabrón. Pero bueno, ya está bien. Más para la derecha tenía que ver. O sea que. Yo no sé cómo tiro, pero antes lo hacía bien. Ahora esto apunto ahí mucho a la derecha. O sea que tendré que apuntar casi a 5 metros de la roca que hay delante. De la roca que tengo de la caña que toco. A ver. Vamos a ver esto. Es otro vato pequeño. Ya tu mierda, otro cabezón de esos. Ven aquí. No, este da más guerra. Ese da más guerra. Chaporrea más en el agua, ¿veis? Vale, pero joder, ¿qué ha pasado con el peso? Son grandes y no pesan nada. A ver si se va a autobuguear, tío. Vale. A ver, ahí voy a apuntar ahí y a ver si va a caer ahí. A ver dónde cae. Ah, a ver, lo he dicho. Apunto el claro aquí que hace un poquito en la orilla y me da aquí. Están en medio agua, cabrones. Están, mira, donde apunto yo ahora con la puntita de la caña, veis, por aquí van saltando, ¿eh? Están muy cerca, los tengo yo muy cerca de mío. Aquí, desde que estoy tirando aquí, solo saco enanos. Quieto. Hostia, cómo se nota que he cambiado la alfombrilla, macho. A la mínima, es que solo para levantar la mano del ratón, ya ¡pum! Se mueve. A ver, podría bajarle un poco de velocidad aquí. Pero que en el juego que juego en el otro, en Elite, necesitas tener a tope. Cuando piquen en el próximo voy a cambiar el otro, que no tiene tanta sensibilidad. Lo malo del otro, como es alto, cuando retiro la mano para alguna cosa, lo toco un poco y se me va la caña al quinto pino. Una, dos. Venga, usted para acá. Este es grande. Este es grande. La tirada me la ha puesto en rojo de golpe. Vamos, despacito. Despacito, no tengo prisa para que llegues. Cánsate, cánsate, vale. Venga, ven, ven, ven. Los que estáis jugando el juego en esto, sí que es buen tutorial porque veis cómo lo estoy haciendo, todo a nivel máximo, velocidad y de freno. Y en cambio, lanzas lejos, saco peces. Este es grande, ¿eh? Muy. ¡Ah! ¡Oh, hostia! Este. Vale, y ahora que sacas algo grande. Aquí pone una cosa, pero aquí pone otra, ¿veis? Ahí ponía que faltaba casi un cuarto y aquí me queda un pez como este y mío. Vamos a ver. Apunta ahora el capullo. Este iba a tirar a la roca, a la roca esa grande que hay. A ver. Bueno, perdón por lo de capullo. Es la costumbre, ¿sabes? ¡Yau! ¿Veis? Ahí la roca. Hay que controlar más o menos así. Dices, quiero ahí, pues haces unos cuantos metros para la derecha y te sale unos cuantos metros para la izquierda. Bien, bien. Vamos a ver. Este no es grande. El tirón no ha sido grande. Sí. Al menos le cuesta venir. Vamos a ver qué es. O un cabezón luchador.
Ups, estoy grande, grande, frena, 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 frena. Dejas, aguantas, aguanta, aguanta. Vale. Venga, eso representa que lo cansas. Paras, aguantas la caña bajita, nada de caña alta y nada de pulsar el botón derecho del ratón, ¿eh? Para nada. Eso no sirve, solamente sirve para apoyar el dedo. Vale, mira, dos. A ver, ya llegaste. ¡Y le falta un pez! Falta un pececito, venga. Otra vez, apunto aquí al colega. Y caña baja. Vale. Una vapeadita. Creo que iba a cambiar el ratón. Bueno, ahora lo haremos en nivel 5. A ver, tengo 16 de moscas. Y no sé cuántos tengo, perras tengo. Pero a lo mejor ya puedo comprarme el hilo un poco más. Luego hay que analizar bien, ¿eh? ¿Qué puedes hacer? Nivel 5, tienes carrete, tienes caña. La caña, habrá un momento que habrá que subirle el hilo para que no cortes, ¿vale? Pero esto es pequeñito, venga, este para acá, venga, venga, ah, venga, aquí, venga, hombre. Esto es otro puto enano esos. ¿Veis? Pero lo suficiente como para que llegue. Sí, lo suficiente para que llegue. A ver, ¿qué haces? ¿Cambias caña o cambias hilo? El hilo es lo más peligroso. Claro, también tenemos carrete, pero el carrete creo que ya lo tengo ya un poco mejorado. Vamos a ver a qué nivel tengo yo el carrete. Vale, el carrete está a nivel de durabilidad. 5 de freno. 6. Podemos mantenerlo aún. El hilo tenemos nivel 2,5 kilos. ¿Vale? He sacado de 3. Siempre tienes un margen, ¿vale? Pero claro, ponerle este, estamos hablando de casi de 5 kilos. Aquí ya podríamos empezar a cambiarle el suelo, además. A ver, 2, tengo 3,81, 2,40 y algo. Y si quisiera cambiarlo, meterle una caña ya algo más. A ver, nivel. Estoy en nivel 5. Madre mía, puedes bajar ya. 3, mamma mía. Baja, baja. Mira. ¿Ha visto la perra, nen? Ah, eso sí, ca cañas del 17. 17 kilos, está bien. Esta es una caña de 2 y pico. Oh, no me está nada mal esta caña, ¿eh? Me gusta porque es larga. Este nivel 6, el último, esta de aquí. No está nada mal, no está nada, nada mal. Pero claro, son 500 y pico, ¿sabes? Si ahora compro el hilo, me voy a quedar también con nada, con un moco. A ver, puedes hacer dos cosas. Continúa hasta llegar a 500, un poquito más, porque hay que comprar cebo, ¿vale? Y comprarse esa caña. El hilo lo tengo bien, la caña, el hilo lo tengo bien. El carrete lo puede aguantar aún. Y la caña, luego ya no me tengo que preocupar porque 17 kilos me aguantaría una de 20 kilos perfectamente. Y ya con esta ya no sufres, ¿vale? Y es larga, buenos lances. Ya le puedes cambiar al suelo y poner un suelo más grande para que sea más grande lo que te pique. Puedes llegar a nivel 4, es lo máximo. Déjalo por ahí. No, no, no vayáis más grande. A ver, en el fondo viene a ser lo mismo, ¿vale?
Pasa que me da miedo porque si hay que levantar un pez muy grande con la que tengo, se me va a partir porque la tengo yo, es esta. Y está 2,5 kilos, ¿entendés qué quiero decir? Esta es una miseria. Luego no rompe, pone rompe, pero claro, lo que se te rompe, pero claro, juegas. ¿Sabes qué os digo? Me parece que voy a irme por el hilo, que es nivel 4. Ahora estamos en nivel 5. Hostias. Y no es mucha la diferencia, ¿eh? Monofilamento. Este un poquito más. Nada, son tres perras más. Bueno, son cuatro perras más. Monofilamento. 6 kilos. Va, vamos a por él. Bien, y bueno, primero tienes que sacarlo. Usar. Vale. Y ahora este. Vender. 129, no está mal, mira. Ya tengo 224. Vale. Venga, me he apostado por el. Ah, espera, hay otra cosa. No sé si. Ah, ¿veis? Mira, experiencia, experiencia. La experiencia es lo que hay que desbloquear siempre. Porque ya es un 10 más por ciento. Luego ya iremos por los lances. Precios más bajos. Hostia, estamos con el precio más barato también. Y ay. No, pero experiencia. Esto es lo segundo y más importante. Luego ya para ir, si quieres ir en barco, además. No, fuerza. El barco eso sería el último. ¿Ves? Esto no existe, ya no lo tengo, porque no, esto sí se puede desbloquear. Nivel 10. Estoy a mitad del camino. Vale, hemos dicho que. No, hemos dicho que. 10 más de experiencia. Esto es lo que interesa. Siempre subir la experiencia. Cuando ya no tengas experiencia, porque esta ya es al nivel 10, luego ya vas desbloqueando, pues. Precio. Y fuerza de lance. Y luego terminas con este. Esto no vale la pena desbloquearlo. Si no te vas a meter en la nieve. Vale. Al final terminas desbloqueándolo todo, ¿eh? Pero ahora ya es un 10% más de experiencia, güey. A ver otra vez, ¿dónde están en este aquí? Y se podías cambiar de gancho y que fueran más grandes. Me da pánico con esta caña, ¿eh? Carrete está bien, aguantaría un poco. La caña, el hilo aguantará lo que más aguanta. Normalmente cuando uno pesca en la vida real, miramos más por el hilo que por el carrete y que por la caña. Aquí el carrete que pasa es que. Si no es muy potente y te pica ahora, yo llevo uno de 2,5 kilos o algo así, o yo no sé, no me acuerdo, pero es igual, si te pica uno que es el doble grande, no lo puedes sacar, ¿vale? Por tanto, que para subir el carrete, ay, para subir el gancho, antes tienes que tener un buen carrete si quieres algo grande, porque se me va a escapar, va a hacer. Se pone en rojo todo el rato y aunque yo le vaya quitando el freno y intentando aguantándolo y cansándolo, la puta que lo falla. ¿Para eso me he gastado tantas perras? ¿Para que me pique un besugo de esos? ¡Hombre! Un meme me ha picado. ¡Ah!
mañana, wow. Iba a decir, a ver cómo van los compañeros por aquí. Venga, chicos, que de aquí un ratito os voy a echar caña a todos ya. Si no os espabiláis. Venga, véngate para aquí. Este es otro puto enano. Lo dicho. Con eso no vamos a hacer nada, ¿eh? Voy a cambiar de sitio. Digo, de donde lanzo, vaya a lanzarle. A ver, apunto este y va a caer ahí. Sí, apunto ahí. Vamos a ver. Porque ahí veo que solamente hay porquería. Ahí en el medio. Vamos a ver qué se cuece por ahí. Ahora el hilo no me da miedo. Ahora lo que me da miedo es el carrete y la caña. A ver, podría ponerle un gancho 2. Podríamos probar. Y cuando pique lo vamos a probar. A ver qué pasa. Nos la vamos a jugar, ¿vale? No les voy a cantar, que luego se asusten y no pican. Y empieza a llover y a caer rayos y cosas así. Se enfadan los dioses. No, ahora nos va un momento, porque si quito esto se va a mover la caña y se va. Venga, chiquirín. ¿No han dejado de picar? Bueno, representa que son las 8 de la mañana, ¿veis? 8 y un minuto. Hace medio nublado. Este es el mejor tipo de pesca. Depende del pez. Si vais por el siluro, el hijo de puta le gusta la calor. Cuanto más calor hace, más le gusta. Pero si vais por la carpa, no, porque se buscan zonas poco hondas. Eso es la vida real, ¿eh? Poco hondas, se agrupan ahí y más bien están inactivas, no se mueven tanto. Luego nos han puesto bien calentitas por el sol, luego empiezan a comer. Luego por la tarde es cuando pican más. Por las mañanas hay que calentarse. Por eso yo siempre he tenido más éxito en pescando carpas a final de... No, llegando a la noche que por la mañana. Por la mañana se mueven más los depredadores. Ah, ese día mi compañero me dijo, mira qué pescado, pescó un pedazo de anguila. ¡Joder! Casi de medio kilo. No, casi no. Seguramente que era más de medio kilo y todo. Era grande, ¿eh? Coño, hacía medio metro y era gordota. No pica. No, ¿por qué no te vienes? Digo, ah. Me gusta más jugar que pescar. Se te comen los mosquitos vivos ahí. Nah. Venga usted para acá. Voy a probar a tirar ahí, a ver. Todo el mundo anda ahí en la punta aquella. Parece que son rusos, porque los rusos tienen costumbre, en Rusia se tiene la costumbre, que cuando hace frío se juntan todos en las colas ahí todos pegaditos uno a otro, tíos y tías ahí todos pegaditos, pegaditos, para protegerse del frío y del viento. Y aquí veo que tienen la misma costumbre, porque están todos ahí. Pero yo no veo que piquen, ¿eh? Cuando están en rojo,
Mira, ves, el que está a la derecha, derecha, viene derecha, está sacando un pez. Pero viene ahí la derecha. Tres en el medio, uno a la derecha y el otro a la izquierda que se va. Pues veis que está todo rojito, está sacando un pez. Va, este es grande. Menos lo parece. Venga usted para acá, que le voy a contar yo una historia. ¡Híjole de tu putísima! ¡Vaya ¿Pero qué pasa aquí, güey? ¿No para de picar miseria? La madre que te chingó, cabrón. Media agua. A ver. Media agua es más hondo. Claro, si tiras según qué zonas, que es muy poco honda, esos vatos corren por ahí tocándome la campanita todo el rato. Los debo tener todos aquí delante pasándome por los pies, seguro, ¿eh? Pero aquí no puedo tirar. Sí puedo, pero es que como piqué me revienta la caña. Hasta uno de pequeño me revienta, o sea, no. Ahora que tengo hilo bueno, ahora no pican. Los grandes no pican. Madre que los parió. Esta no te puedes fiar porque no ha descansado, pega fuerte, pero eso es enano, eso. Eso es otro puto enano. Si no chaporrea nada, o sea, eso es otro puto enano. ¿Veis? Jolín. Bien, no sé qué hacer, ¿eh? Vamos a ver si. Ahora todos están pescando aquí. Sí, están pescando, me están tirando aquí a mí, seguro. No se ve eso. Pero seguro, porque seguro que los tengo yo aquí en los pies. Mira, ¿ves cómo están sacando los dos? Están en rojo. En amarillo lo acabo de sacar. Y ahora ya, ya está. El rojo, este está pescando uno grande porque le está costando. Tarda mucho en sacarlo. Vamos a ver este. Vamos a ver. Otro vato. Seguro. Ah, claro, es que ahora el hilo es más fuerte. Vale. Menos se va a mover un poco porque es que, hijo, está aquí. Que, claro, con esa porquería. Vamos, espérate, ahora sí que lo voy a hacer, ¿eh? Voy a hacer, la caña va a hacer una cosa rara porque como estoy moviendo ratones, cambiando uno y poniendo el otro, ya no sé ni dónde estoy. A ver, tú, pon aquí. A ver, vale. Este es más, vale. ¿Veis? Este ya tiene un poquito más. No es tan sensiblero. Y está tirando. Ahora lo ha sacado. O lo ha roto o lo ha sacado, porque no he visto amarillo. Me pasa a mí que se le ha roto. Ah, ya lo ha sacado, ya, seguro. A ver, ¿qué habrá sacado? Una de dos. No, eso soy yo. Hostia, 9 kilos. No está mal. No está nada mal, amigo. Te cuesta, cabrón. Vamos a poner un gancho más grande. Primero pica. Mira, ya otra le ha vuelto a picar. A ver qué sale, saca el vato aquí.
toca. Y ahora cambiar el ratón, como es diferente, ya no sabía ni dónde pulsaba. Este es grande, este es grande, este es grande. Este es grande, sí, señor. Mira, mira cómo chaporrea. Este no es pequeño. Ah, bien, ahí. Venga usted para acá. Muy bien. Ha sacado uno de cuatro, el tío, ¿lo veis? Sí, ha sacado uno de dos. Bueno, ahora me la voy a jugar, ¿eh? Esto ya os lo digo yo que me la voy a jugar. Aquí. Estoy haciendo con este. Este. No, también es. Este me cuesta uno y este me cuesta. Ah, no, ni carajos, no, hombre, no. 33 me cuesta. Este era 30, estos son 33. Bufa, bufa. Este puede llegar hasta nivel 4, de 2 a 3. Y este, pues, no, del nivel 4, no, no, este. Comprar. Y ahora usar y vamos a meter del nivel 1, nivel 2, 3. No, no. No juegues tan fuerte. Nivel 2. Vale. Usar. No juegues nivel tan fuerte que luego ya sabes qué pasa. La avaricia rompió la caña. Ahora, en teoría, los pequeñines, ese gancho es demasiado grande para ellos, ¿vale? Y van a dejar de jorobar. Y van a tener que picar peces más grandes. Y ahora, como me pique un pez más grande, que puede llegar a ser, a ver, nivel 2, pues el doble. De 2 ya puede ser 4 o 5 kilos. Vamos a ver cómo se comporta la caña. Si no, tendré que bajarle nivel. Pero bueno, es el mismo gancho, lo puedes bajar en nivel, o sea, 2, le pones a 1 y si no, 0. O sea, esto como lo vea uno, ¿sabes? Tengo 9 nada más. 9 mosquitos, habrá que. Vamos, peque pica ya, Pepito, papo, pito. Ya son las 4 de la mañana y hoy me tengo que levantar temprano. Mira, el otro está sacando un pez ya. Está poniendo rojo, el de la derecha. Venga, chiquitín, pica algo. Ahora no va a picar ni el hambre. A ver, en la pesca normal me sale abajo que el anzuelo es demasiado grande o demasiado pequeño. Yo sé que aquí un 4 a veces depende de dónde tienes. Si no hay pez grande, dice el anzuelo es demasiado grande. Pero estoy usando un 2. O sea, esto casi roza lo ridículo, ¿vale? Si es demasiado grande. ¿Cómo lo sabes? Porque no pican. No es broma, no pican, simplemente no pican, dejan de picar. Y cuando lleva rato tirando y pescando en todos sitios, no te pica ninguno, pues dices, aquí solo corren de pequeños. Y vale, ¿qué han sacado esos dos? Una sardina, este que se va a pescar una sardina. El otro unos 6 kilos.
Entran y sale gente, ¿eh? Es desconectado uno, luego entra otro. Ahí no quiere picar, cabrón. Estoy para sacarlo, digo, pero si lo sacas y en el momento que iba a pecar uno me voy a cagar en todo. Lo meneado y pa' menear. Nada, que no quiere. Vamos a probar por ahí. Vale, me gusta. Vamos a ver. Paciencia, hermano, paciencia. Vale, vamos a ver. Os contaré. A ver qué sale, ¿vale? Os contaré porque ha hecho gracia. Llevo ya media hora esperando la picada. Mira, eso es grande, tíos. 7 kilos. Bien. Ahora os cuento. Estaba pescando con este. Y con este he hecho todos. Hasta, o sea, estaba con el 2. Luego con el 1 y no picaba ni el gato. Y yo probando ahí, probando ahí, probando, me llevaba, y nada, que no picaban. Al final digo, me he comprado este. Y este le he puesto pues a medias. Está entre 8, 6, 4, 2. Cuanto más para allí es más grande, ¿vale? Y he dicho, vamos a dejarlo a 4. No a 6, sino a 4. O sea, ya vamos subiendo más. Aquel es un 12. Este es un 12. O sea, cuanto más para abajo, más grande, ¿vale? Y dije, voy a ponerle 4. Y ha sido tirar y picar. Y llevo media hora esperando que piquen. Y no picaban. Y ahora ya ha picado uno. Media agua. Por eso estaba fuerte el cabrón. Porque, claro, pero no te puedes saltar lo que veo, no te lo puedes saltar el cabronazo. Te dice que es demasiado grande y chingale. Lo sacas, lo he sacado unos 7 kilos, lo he sacado bien. Con una cañita de na, que no puede ni con su alma, era otro. Vamos a dejar que se canse. No, este no es tan grande. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es grande, ¿eh? Pero no es como que he sacado ahora, ¿eh? Vale, evidentemente sí que es grande, sí. Uy, otro como aquí. No está nada mal. Estos ya son punticos. Y perras, mira, ya tengo para la caña. Eso ya. Vamos, voy a estar pescando hasta sacar caña, ¿vale? Vale, pues lo siguiente. El paso está entre este y luego te compras. No te hagas como yo, que he hecho el tonto. Te compras este de aquí y me lo pones a nivel 4. Pero ya teniendo el hilo bien y el carrete bien, ¿eh? Que si no. O sea, tenéis que seguir los mismos pasos porque si no. El otro ya es para caña más grande y además, y seguramente con nivel más grande. Voy a tirar un poquito más lejos, es esta, porque es que no se cansa, cabrón. Vale, ahora dejarlo ahí. Esta va a ser la última y ya me voy a dormir, cierro el juego y a dormir, tío. De aquí 4 horitas que voy a levantarme, tengo que ir de compras y tengo que hacer cosas y a ver qué tengo para mí, que ni lo sé. Bueno, chicos, ahora ya estoy a vuestro nivel, ¿eh? Porque 3, 7, mira, es más grande para ahora, por ahora, por ahora. Este puede ser pequeño o grande. Porque cuando está muy lejos no tiran fuerte, ¿sabes?
Pero he acertado. Eso es acertar, dices. Bueno, antes la he cagado, pero eso es acertar. El gancho, el hilo, la caña aún aguanta. Uy, ya he dicho que este es grande. Y míralo, míralo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y se me escapó, hijo de tu chinga. Madre. Nada, pero es que no tengo las perras ya para comprar. No. No las tengo, güey. Ah, ansioso. Eso te pasa por ansioso. Eso te pasa por ansioso. Claro, quiero terminar y no es así. Será grande, ¿eh? Esa era un 17, hay un 18, 20 kilitos, bien morito, ¿eh? ¡Ah, qué rabia! Le tenía que haber dejado descansar. La caña, no ha podido la caña. Eso es lo que ha pasado. Sí, o sí, hay que cambiar caña. No sé ni por qué paro. Ahora me queda aquello de grabación ahí. Bueno, ahora no lo puedo quitar. Ah, se ha ido solita. Vamos a ver. A ver qué haces. Claro, aunque lo canse y esté bien, el problema es que si es muy grande la caña no puede, se rompe caña. Este es grande también. Pero no como aquel, ¿eh? No, ¿veis? No como aquel. Ay, qué poquito me falta para la cañita. Vamos a ver. No, y luego hay que comparar eso también, ¿eh? Hemos dicho que serías tú. No. ¿Quién era? ¿Esta? Esta, ¿verdad? Sí. 523. Va, ¿queréis? ¿Aguantáis un poquito más? ¿Me aguantáis un par de picadas más? ¿Qué tengo de moscas? Que ahí no lo veo. Cuatro. Uf, uf, uf. Tengo claro, ¿eh? O sea, antes cebo que otra cosa, ¿eh? Porque si lo cagas, tienes que empezar la partida de nuevo. Y no tengo ninguna gana de empezar nuevamente. Vale, ahí está. Vale. Este es grande, la madre que lo parió. Muy grande es. Baja caña. Trabajemos con carrete. Carrete por ahora aguanta bien. No hace y se me va. ¿Veis? Se queda. ¡Ey! Aguanta, 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 aguanta. Vale. Atento, Mustafa. 8 metros. Este es muy grande. Baja caña. Este es enorme este, tío. Ay, señor. Uf. No me va a aguantar la caña, ¿eh? Es caña, ¿eh? Lo que me está jodiendo vivo aquí es caña. 11 metros. Claro, soto, soto, para que no me rota caña y luego se va cagando hostias el tío. Este es muy grande, 6 metros. Véngase. Esta va a ser histórica, sí la saco, pero la caña. Compra secadora. La madre que me parió.
Es verdad, necesito secadora. Ay, ya no me acordaba. La caña no puedo. Venga, último lance. Espera, espera, que no la quiero cagar. Me la suda, ven aquí. Es igual. La caña va a tener que esperarse. Último lance, chicos. Este era enorme, güey. Hostia, he sacado ya dos de grandes y no los puedo sacar. ¡Ah! Claro, me faltaba secador. Yo decía yo, ¿cómo es que no sale el claro? O sea, hay que comprarla, pendejo. Ha sido bonito, ¿eh? Esto ha sido bonito. Lo tenía ahí aquí, pero no tenía secadora y la caña es débil. Y ahora el problema es que en el otro estaba secadora automática y ahora vamos a ver qué va a pasar con este. Ay, 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 ay. Tenía que haberlo mirado antes de la picada. Aquí no pone nada. Vale, este no es tan grande. Es grande, sí, ya lo estoy viendo. Es un monstruo. ¡Quita! ¡Quita! Es un monstruo. No hago más que pescar monstruos ahora. La madre que me parió. Espero que sea automática el secador, porque si no es automática, la cagamos, güey. Como si recordara algo, pero como he jugado muchos. ¡Sí! He jugado muchos por ahí. Quita, quita. Ven aquí, ven. Muchos de pesca. No me acuerdo si este. Yo en el otro. Claro, cuando jugaba normal. Cuando jugaba normal. Tío, que no tengo tiempo para pa pensar, tío. ¿Qué tecla es la secadora? Si hay que sacar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pendejo! Esto es muy grande. ¿Y la secadora dónde sale? Ahora sale automático. ¡Wow! 15 kilos nada más. Y la guerra que me ha dado. Hay que enviar caña, ¿eh? Bueno, pero mira. Vender 171, punto 190. Bueno, vamos a dejarlo aquí, chicos, porque son las 3:30. Tranquilo, aún puedo. ¿Aguantáis? ¿Me aguantáis un ratito más para que compre la caña? Venga, va, aguantadme un cachito, va. Que ahora está emocionante, porque 15 kilos es lo que me ha costado el cabrón. Y es la caña, ¿eh? No es otra cosa que la caña, no es otra cosa, ¿eh? El carrete no es de 15 kilos, descaradamente que no. Es de 6. El ins es de 6. Estoy sacando de 15 con 6. ¿Vale? Y la cañita es de ¿cuánto? De 2. O sea, por eso os digo, la caña es muy, muy débil. Luego, cuando tenga otra caña, ¿quién tiene miedo? ¿Sabes? Pero con esta. Cuando se escapa, no es que rompa hilo. Es simplemente que como la caña es tan grande, al intentar sacar el pez no puedes. ¿Vale? Venga para mí. Venga usted. Venga. Venga usted para aquí. Venga, venga. Oye, chicos, por ahora soy yo que saco más grande, ¿eh? Y acabo de empezar, ¿sabéis? ¿El carrete no se va? No, el carrete no se va. Sea, no. ¿Sabes? O sea, el carrete puede. Aguanta, 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 va. Aguanta, aguanta, aguanta.
La que ya tenemos cerca está 13. Eso no lo veo aún el pez, no se ve. Pero es grande. Puede ser un 12 kilos o así. ¿14? Vale, me he equivocado por poco. Vale, experiencia bien. Perras, bien, ya tengo perras. Por la caña, ya. Pero ya, ¿eh? ¿Quién era? ¿Quién era la caña? Este nivel 6, nivel 5. Comprar, usar. Ay. Vale, la que yo tenía, eso no te la puedes vender. Bien. Ahora vamos a ver qué tal. Es una 2 metros esta, ¿eh? Esta va a alargar más lejos ahora, ¿eh? Sí, tengo que meterle esto a tope. Nah, igual. Pero esto es más resistente. ¿De cuánto? Es que ni lo he mirado, carajos. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Es de 17 kilos. Uf, es sobra. Si estaba sacando 14 con una caña de 2, imagínate. Lo próximo ya es de carrete, ¿ok? De intentar subir nivel de carrete. Y luego ya está, aquí ya está. Luego aquí es hacer perras para irte a pescar a otro sitio, ¿ok? Luego aquí ya completaste. Con carrete bien lo demás, ya completaste. Vamos para allí. Ahora es todo nuevo. Ahora ya no sé si la potencia que estoy llevando es un puto vato de mierda, pequeñito, nada, o una cosita insignificante o qué, pero ahora ya, porque la caña aguanta más. Y aguantar más la caña, ahora vamos a ver que esa potencia, esto, a ver qué puede ser. Eso es pequeñito. Una mierda, es pequeñito. Una mierda, ¿eh? Doce kilos, lo he dicho. Pero claro, mirad, ves vender más ciento y pico de experiencia. Ahora ya vas subiendo los niveles más rápido. Bueno, pues chicos, ahora sí que lo voy a dejar. Más o menos ya habéis visto que ahora ya no hace tanta, ya se pone tan en rojo y ya es tan apurado, porque al cambiar la caña tiene mucha más resistencia. Y lo que se me rompía a mí, que estaba perdiendo aquellos, era la caña. La caña no, la pobrecita no podía. Claro, una de 2 kilos estaba sacando, una de 17 kilos ya me vas a decir, tío. O sea, normal. Pero ahora digamos que estoy en un nivel medio, ya por seguridad cambiarle el carrete y poner uno de tochito. Y aquí pescar uno de 25 kilos lo sacas perfectamente bien. ¿Vale? Que es lo máximo. Y luego para irte, ahora voy a enseñaros para irnos. Al siguiente, a ver cuánto me pide. Esta, olvídate, de esto no vale mierda. Este, me pide 400. Uf, lo que te falta el doble. Y aquí hay pececitos. ¿De cuánto hay aquí? ¿Qué son de...? Hostia, ahora no me acuerdo bien, tío. Pero enormes. Enormes. O sea, aquí de 25 kilos es enano. O sea, aquí hay que incluir cuidado, ¿eh? Pero aquí ya tienes que estarte mucho tiempo y a subir nivel, 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 nivel. No aumentar mucho el gancho grande, porque como te pique uno de esos, una brema o una carpa, o amur, perdón, un amur blanco, este es un tiburón, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado, dame like y nos vemos en el próximo. Chacharito, compis.